pequeñas, ensambladas, glamorosas, conservadoras, pero todas forman el hogar que tenemos con valores, tradiciones y costumbres. Platicando en familia. Platicando en familia. Una hora para aprender y crecer juntos. Iniciamos. Público, bilingüe o no, cerca o lejos de casa. Estas son algunas de las dudas que asaltan a los padres cuando nos planteamos la idea en qué colegio estarán nuestros hijos en este nuevo ciclo escolar que comenzará. Y hoy en tu programa Platicando en Familia hablaremos de cómo elegir la mejor escuela para mis hijos. Iniciamos. Buenas tardes, ya estamos aquí para platicar en familia. Estás en el 1040 de AM, sí, en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara. Si nos estás escuchando en Austin, Texas, un abrazo enorme a mis paisanos de por allá que nos escuchan a través de 95.1 de FM. Donde quiera que te encuentres, tus hijas, Adriana, allá en la Ciudad de México, en donde sea, nos escuchas por www.radiomujer.com.mx. Y como sabes, este programa, bueno, lo hacemos todos, como es mi productora Telma Coronado. Hola, Telma. Mónica está en teléfonos, muy atenta para que puedas marcarlos. Y tú conoces los teléfonos, son 3122-1190. 3647-1883. El WhatsApp es 3310-190712. Si estás fuera de la República Mexicana, solo marca 52 más 1, o sea, el signo de más 1, y 3310-190712. Por Facebook, a través de Mujer el Sexto Sentido, mándanos un inbox o en Familia 1040. Y más, si nos escuchas en este momento en la repetición a las 11 de la noche, pues mándanos un Twitter en Familia 1040. Y bueno, ese equipo que te comento que nos acompaña, como es Arturo Cervantes en controles, él atento a mandarnos a un corte y hacer toda la cuestión de operación aquí durante el programa, junto con Abraham Mendoza, que está en imagen para que tú nos puedas ver a través de la página, a través de YouTube. Nuestro canal es Radio Mujer GDL. Ahí le puchas donde dice en vivo y nos puedes estar viendo. Hasta la cabina te metes el día de hoy, porque tenemos un tema. ¡Ay, qué caray! ¿Ya sabes en qué escuela van a estar tus hijos? Pues justo de eso vamos a platicar aquí. ¿Cómo elegir la mejor escuela para mis hijos? ¿Y quién mejor para tocar este tema? Una mujer con una carrera, bueno, maravillosa. Maravillosa como normalista, como directora de la escuela, el Colegio San José Pilcali, preescolar y primaria. Pues qué mejor que ella nos diga. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Patti. Y pues el gusto de que me invitaron a compartir un poco lo que he aprendido en la vida de esta experiencia educativa. Ay, bueno, te vamos a exprimir, porque yo me imagino, ahorita ya hay tanta oportunidad, Adriana, hay tanto que decimos, bueno, es que hay escuelas enormes y con instalaciones bellísimas, ¿no? Y nos dejamos apantallar, o tal vez es lo que queremos, ¿no? O luego hay diferentes sistemas de pedagogía y dependiendo también del colegio, de la escuela, pues nos vas a sacar de todas las dudas. ¿Qué te parece? Adriana Caime está conmigo. Me parece muy bien. Bueno, pues yo quisiera compartirles unos pasos prácticos. Muy bien, vamos recio. Esa pregunta que nos hacemos de cómo elegir el mejor colegio para nuestros hijos, pues primero tenemos que sentarnos a plantearnos, papá, mamá, ¿qué pasos podemos seguir? Primero, pues hay que buscar la escuela donde me la recomienden. No hay como los padres de familia que viven la experiencia. Ellos son la primera voz si el colegio es bueno o el colegio es regular o el colegio es malo.
Después, como un auxiliar, se puede visitar la página de internet de la escuela para ver si lo que ellos proponen como proyecto educativo coincide con la realidad de lo que van a ir a observar al visitar la escuela. Pero qué importante, estás diciendo, bueno, las recomendaciones, Adriana. Yo les quiero compartir mi experiencia. Yo llegué aquí a Guadalajara hace 20 años, y no 21 ya, no conocí a nadie. Entonces, ¿a quién le preguntaba? Claro. Me fui, pasé al segundo paso, de ir a visitar escuelas. Claro. Ya no había tanto. Claro. Pero, y de ahí, de la vista nace el amor. Pero no nada más de la vista en instalaciones, sino quiero compartirles. Yo me llevé a mi hijo pequeño, ¿no? Y fuimos a ver, bueno, primero las más cercanas. Después, pues íbamos como abriendo el rango. Y él me decía chiquitito, tenía... Además, tú lo conociste, ¿verdad? Uh-huh. Era claro, la directora de claro, ese claro. colegio en ese momento. Y me decía, esta no, mamá, esta sí. Él no se fijaba en las instalaciones. Él se fijaba en la vibra del colegio. No sé, algo raro. Claro. Pero bueno, tocando ese punto. Si sí tienes quien te lo recomiende, es importantísimo estar preguntando. Claro. Y después de visitar, que tú vas a visitar a la escuela, pues es importantísimo lo que acabas de decir, Patty. La acogida que te da la escuela. Sí, claro. La acogida, cómo te recibe desde la presencia, desde la llegada que abres la puerta. Oye, ¿me recibiste tú? Me estoy acordando. Así sí. es, así preescolar, es. Ay, mira. Y bueno, pues platicar con la directora y, plantear preguntas claves y darte cuenta si esa persona que es responsable de llevar el timón de la escuela está capacitada profesionalmente para dirigir un centro educativo. Así es, y se nota desde la entrevista, ¿no? Claro, claro. Para llegar también a un colegio, yo como un segundo momento, les sugiero que ustedes, papás, se planteen preguntas y ya lleguen con una lista elaborada para cuando platiquen con la directora, ustedes alcancen a percibir si es la concepción de hombre la que la escuela tiene para que sus hijos eduquen. A ver, ¿cómo es eso de concepción de hombre? ¿Qué visión tienen? ¿Cómo piensan en su proyecto educativo educar a sus hijos? Porque educar es un proceso permanente que dura toda la vida. Pero educar también implica enseñar, implica instruir, implica que los niños se vayan construyendo a sí mismos y vayan construyendo esa inteligencia, que es a lo que vienen, a aprender. Pero no solamente vienen a aprender nociones, vienen a aprender muchísimas cosas de la vida cotidiana, de la vida misma. Es una formación, ¿no? Porque la escuela no va a ser, ojo, la escuela o el colegio no hace la chamba de papá y mamá, ¿verdad? O sea, eso nos toca en casa, pero sí la complementa. Claro, sí claro. Es parte de la formación integral. Porque fíjate qué complicado ahorita es. ¿Cuál es la mejor? ¿La que esté cerca, la escuela o el colegio que esté cerca de mi casa? ¿O qué quiero? ¿Quiero que sea un deportista? ¿O quiero que sea un ser humano con valores y que sea una escuela religiosa acorde a mi religión? ¿O quiero una escuela laica? ¿O bilingüe? ¿O trilingüe? ¿O de negocios? Es que ya hay demasiada oferta. Así es. Fíjate que esa es como la primera pregunta que se plantean todo padre de familia para buscar la escuela para sus hijos. Pero yo los invito a que más allá de buscar eso en la educación, vayas al proyecto educativo, vayas qué objetivos fundamentales, qué objetivos prioritarios, qué objetivos específicos tiene esa escuela, bien delimitados, bien concebidos, para que sea una educación integral, como dijiste, Patty, y se preocupen por la educación física, por lo físico, por lo psicológico, por lo intelectual, por lo espiritual de cada uno de sus alumnos. Claro, claro, pero además, bueno, además me encanta tenerte aquí porque nos vas a explicar cuál es el proyecto educativo, porque luego vamos a la entrevista, vamos a conocer la escuela o el colegio y no sabemos ni qué preguntar. Tú nos decías, ve a preguntar y entrevístate con la directora, con el director, pero ahorita nos vas a decir qué preguntamos, ¿verdad? Claro, claro. O sea, ciertas preguntas que primero yo me plantearía como mamá y diría, como la respondería la directora.
Por ejemplo, de eso y más, ¿qué te parece? Ya hablamos. ¿Tú qué preguntas tienes? Yo quiero que te comuniques con nosotros para ver qué es lo que a ti en lo personal te interesa de el colegio o la escuela, donde quieras que se formen tus hijos. Vamos a ir a un corte y regresamos. Quédate aquí en Radio Mujer. Antes, solo los colegios exclusivos disfrutaban de una educación bilingüe. Ahora, numerosos centros públicos y privados ofrecen esta ventaja para los niños, ya que está comprobado que cuanto antes empiecen los niños a aprender un segundo idioma, más fácil les resultará ser bilingüe. Continúa escuchando Platicando en Familia. Ya estamos de regreso, estás aquí en Platicando en Familia. Yo soy Pati López y tengo el gusto de tener aquí a mi lado a Adriana Jaime. Y estamos platicando sobre cómo elegir la mejor escuela para mis hijos, para mis hijas. Y bueno, en el primer bloque hablamos de lo importante de esta decisión, qué es lo que yo quiero para mis hijos, que las recomendaciones ayudan mucho, porque generalmente tú te llevas con personas afines a ti, ¿no, Adriana? Claro. Entonces, esta parte, pues te van a recomendar algo también afín a ti, porque luego hay unas incongruencias que están en colegios o escuelas de tal tipo y no tienen nada que ver con la familia, ¿no? Claro. Pero bueno, otra es la parte de que nos decías, ¿qué proyecto educativo? O sea, bueno, que lo viéramos por internet, fuéramos a visitar la escuela, nos entrevistáramos con la directora, el director a cargo, y viéramos el proyecto educativo. En eso nos quedamos. Si sabemos el proyecto educativo, sabemos qué preguntar también a la directora, ¿no es así? Claro. Y bueno, cuéntanos qué es el proyecto educativo. Bueno, el proyecto educativo está organizado y sustentado en objetivos. Y esos objetivos, pues, son las metas, las acciones y todas aquellas prioridades que nos importan en esa formación integral que hablábamos, Pati. Una educación integral. Bueno, yo siempre les digo a los papás, claro que en este tiempo y en estos signos de los tiempos es importante que el niño aprenda otro idioma, un colegio bilingüe. Sí, ya en todos los colegios está esa necesidad y creo que se da respuesta en la mayoría de las instituciones. Pero yo los invito a que no solamente busquen eso. El proyecto educativo es mucho más que aprender un segundo idioma. Primero, claro, tienes que pensar en ese objetivo fundamental, que ese objetivo es la concepción de hombre que tenemos como padres de familia. ¿Qué queremos que nuestros hijos adquieran, aprendan? ¿Qué valores queremos que reciban, que respiren, que claro, convivan? Este proyecto educativo también tiene objetivos prioritarios y la palabra lo dice. Antes de trabajar en los objetivos específicos, que es la enseñanza-aprendizaje, primero tienes que ver cómo esa escuela mira al alumno. Si lo ve como una persona inteligente, creativa, con iniciativa, con capacidad de actuar por sí mismo, donde es original, irrepetible, único, si es capaz de aprender, si es capaz de estarlo animando para que su inteligencia se construya y se construya para poder adquirir la inteligencia necesaria para comprender las nociones que tiene que aprender en las distintas asignaturas. Pero bueno, esos son ciertas escuelas te lo dan, ciertos colegios, pero no todos ven así a los alumnos, ¿o sí? Digo, no, ciertamente. Lo ideal sería, ¿no? Lo ideal sería, porque somos seres humanos, pero y esta concepción de hombre, que es la que yo les planteo que se pregunten, pues es universal. Es universal, es donde nosotros concebimos a ese hombre libre, responsable, autónomo, donde tiene una fuerza de voluntad para actuar. Es tu colegio, a mí no me engañas, yo conozco otros que sí. Sí, estás hablando del tuyo, porque yo conozco a otros que ven al hombre, o sea, hablamos de hombre, de ser humano, ¿no? Sí. Ven al ser humano como alguien que tiene que hacer dinero, que tiene que aprender a negociar, que tiene que ser hábil, tiene que ser creativo, porque este mundo es de los audaces. Exacto. ¿No? O sea, yo lo estoy entendiendo así, que sí, vayas y digas, y cada quien puede elegir lo que quiera, ¿no? Hay otros que este mundo es de relaciones.
Así pues es. Tienes que estar en el colegio donde están los hijos de las personas más importantes, ¿no? Entre comillas, como importantes. Y esto me gusta, lo que estás diciendo, a mí me suena mucho a tu estilo. Bueno, pero, ¿sí? Un poco a mi estilo, que sí. Sí, ciertamente no podría yo hablar de otra cosa porque dejaría de ser congruente con claro, lo que me creo. Encanta. Pero a ti te puedo decir una crítica donde ciertamente muchos papás orientan la educación a sus hijos al éxito, a la competitividad, al manejo de diferentes idiomas, pero se les olvida que el niño es el adulto que será mañana. Claro. Y antes de llegar a los conocimientos, que todos estamos regidos por la misma Secretaría de Educación Pública, que todos llevamos los programas, aunque la escuela particular tenemos la autonomía, nos lo permite la ley, todos vamos regidos por el mismo sistema, con esta misma... Con lo que tú nos estás diciendo, así lo tenemos que ver. Exactamente. Y cada quien le pone la tonalidad. ¿No? De negocios, de deporte. Exacto. De valores, de trilingües. Exacto, y yo aquí los invito, papás, a hacer una reflexión. O sea, ciertamente el mundo de hoy hay que prepararlos, y hay que prepararlos para que sean personas capaces de actuar, tomar decisiones, resolver problemas, hablar otro idioma. Sí, pero eso no se contrapone jamás con la visión de un hombre total, como visto como ser humano. Eso. Porque el ser humano tiene dimensiones. Claro. Y el ser humano tiene que trascender. Y no solamente va a la escuela a aprender, va a convivir, va a jugar, va a ser amigos, va a compartir, va a aprender, o sea, de los que errores. Que no se les olvide que son niños, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y muchas veces se pierde el verdadero sentido. Por ejemplo, pues ahorita que me permites compartir mi experiencia con ustedes al aire. Yo tengo 35 años trabajando en diferentes colegios y siempre me he inclinado y he tenido la fortuna de ir por la línea realista, humanista, espiritualista. La otra parte que tú propones, pues es un positivismo. No, yo no la propongo. Sí. O que comentas, exacto, sí. Utilicé mal la palabra. Sí. Es un positivismo, un pragmatismo, una competitividad. Yo creo que tenemos que buscar esa formación que te hace ser mejor persona cada día. Sí, fíjate, tenemos participación. Nos comenta Miguel Ángel. En mi caso, al hacer una visita a los planteles y consultar con papás, obtuve elementos para decidirme. Saludos a todos en cabina, Miguel Ángel Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias. A él le funcionó lo que tú dices, ir a visitar el plantel. Luego, acá nos comentan. Dice... Hola familia, ¿saben? Me gustaría que ayudaran a la gente a que tuvieran algún problema de cualquier tema. No es el nombre Platicando en Familia, se me figuró eso. Aconsejar por cualquier cosa que se nos atora. Bueno, eso es solo un comentario. Perdón si molesté. Claro que no, encantada. Podemos proponerlo, hacer una consulta abierta. Nos están proponiendo, Telma, de cuestiones que problemáticas que tengan. O sea, eso es lo que nos están proponiendo. O sea, consulta abierta, yo como terapeuta lo podría llevar. Es una propuesta que nos hacen y dice, hola, buen día, saludos a la invitada, quiero ponerme a tus órdenes. Sí, me están pasando un teléfono con la maestra en su colegio. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, me ponen el número y que le indiques dónde se puede comunicar. Muchas gracias. Yo le paso tu número aquí, Adriana Jaime. ¿Quieres? Muchas gracias. Sí. Y en el último bloque vamos a dar tus datos también. Bueno, dímelo de una vez. Bueno, yo estoy ubicada en la Colonia Providencia, en Guayaquil 2392. El teléfono es 3817-5530 y la página de internet es www.sanjosepilcali.edu.mx. Y estamos a sus órdenes, con los brazos abiertos, si ustedes quieren ir a conocer nuestra institución. Claro que sí, pues ahí ahorita te paso el teléfono, con mucho gusto se lo hago saber. Entonces, fíjate qué complicado, Adriana, porque uno dice, ay, pues voy a escoger tal escuela, ¿no? Esta, pero todo lo que lleva de fondo es impresionante. Y de eso justo estamos hablando. Te voy a recordar los teléfonos en cabina. Es 3122-1190. Aquí está Moni para atender tus llamadas.
también al 3647-1883. Mándanos un WhatsApp, síguenos mandando WhatsApp, 3310-1907-12, por Facebook, a través de Inbox Mujer el Sexto Sentido, o en Twitter, en Familia 1040. Tú ya sabes en qué escuela quieres que estudien tus hijos, seguramente pues ya tienes alguna idea, tal vez ya tienes hijos, tal vez estás embarazada, tal vez ya están en escuelas, pues de eso y más vamos a platicar aquí en familia. Vámonos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. La cercanía de casa al colegio es un factor positivo, pero no determinante para elegir una escuela. La cercanía facilita los desplazamientos de los niños y facilita que les pueda recoger otra persona. Y la lejanía implica revisar el servicio de rutas de la escuela. Los padres deben plantearse si pueden conciliar esa distancia con su itinerario de trabajo o ritmo de vida sin que genere problemas familiares. Continúa escuchando Platicando en Familia. Aquí con nosotros en Platicando en Familia. Nos estás escuchando en el 1040 de AM, en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara, con este tema que, bueno, ya me emocioné, porque qué decisión tan difícil, dónde quiero que estudien mis hijos, porque de ahí nos lleva, como nos platica Adriana Jaime, que está aquí al lado mío, que no nada más es dónde quiero, cómo quiero que mis hijos se formen y que vaya acorde a mí como mamá, como papá, ¿no? Es como una... Yo sí creo, Adriana, que es un trabajo en conjunto definitivamente, ¿no? ¡Claro! Entonces, si queremos ver... Nos hablabas del proyecto educativo, de los objetivos generales, pero también hay objetivos específicos que cualquier escuela o colegio tienen que tener su proyecto educativo. Es como lo que te ofrecen. ¡Claro! ¿Eso es? ¡Claro, eso es! Y eso hay que preguntarlo. Esa es como la columna vertebral de la escuela. Sí. ¿Verdad? Y bueno, hablando un poco de esos objetivos específicos, ya son los que están enfocados directamente a la enseñanza-aprendizaje. O sea, todo el programa educativo, lo que las asignaturas le ofrecen a los niños para aprender. Pero, ¿qué es lo que la escuela debe preguntarse y la escuela debe comprometerse a hacer? Enseñar a esos niños a hacerse más inteligentes, a comprender las nociones que están aprendiendo, a poderlas aplicar a la vida diaria, a que les sean útiles y funcionales. Oye, qué difícil, porque además, digo, no es lo mismo cuando yo estudié. A mí me pasó cuando uno como mamá luego vuelve a cursar la primaria y, bueno, la primaria y la secundaria ya están más solitos, ¿no? Pero... ¿les enseñan diferente? ¿Es porque ya vivimos en un mundo diferente o cómo es? Sí, la educación ha evolucionado muchísimo y México es uno de los países que está en el camino de la reforma educativa universal. O sea, ha sido un reto enorme para los padres de familia, para los mismos niños y para los educadores, romper paradigmas, transformar nuestra manera de pensar, porque ahora la educación debe estar enfocada a que el niño construya el conocimiento por sí mismo, claro, que el niño sea partícipe de su propio proceso de aprendizaje, que el niño aprenda a hablar, que aprenda a leer, que aprenda a escribir, pero hablar, a leer y escribir de una manera correcta, ya que es un mundo que ahora les exige una comunicación continua. Claro. Hay que enseñarlos a pensar, a reflexionar, a desarrollar la lógica a través de aprender las matemáticas. Hay que enseñarles la geografía física y humana, porque el mundo ya no les es lejano. El mundo ya está presente y a su alcance. Hay que enseñarles la historia para poder entender la cultura de los pueblos a los que ellos ya conocen a través de su geografía. No, y ya no nada más de geografía. Pueden tener un amigo en Facebook de el otro lado del mundo. Así es. Cosa que a nosotros no nos pasaba. Así es. Y ahora las escuelas también no solamente deben darle una fuerza y un enfoque a los conocimientos didácticos de las ciencias o las asignaturas, sino que deben apostarle por la cultura, deben apostarle al arte, deben apostarle a la música, al canto, deben apostarle a aprender a investigar, a realizar proyectos, a mostrar evidencias. Debe
apostarle a que entiendan esa parte de la conciencia social. No podemos educar más ahora como está el mundo, que todos lo sabemos, a lo que se ha enfrentado la humanidad con esta distorsión de lo que es la naturaleza del bien, de la verdad, de la belleza. Tenemos que educar en la conciencia y en la conciencia social para que los niños puedan ver un mundo con mayor justicia, con mayor solidaridad, con respeto, con la ayuda mutua, con la tolerancia a las diferencias. Y entonces estamos educando integralmente. No solamente tienen que ser ejecutivos de empresas, directores, grandes empresarios. No, el hombre en esa edad, el niño, es cuando se construye para el futuro. Entonces la escuela, la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria deben ser la columna vertebral que coincida tu manera de pensar, papá, mamá, de ver la vida con la escuela que tú eliges, porque entonces se hace en comunidad educativa. Claro, porque si no es incongruente, ¿no? Exacto. O sea, si tú no eres, por decir algo, si no eres católico, ¿no? Nunca vas a misa, no crees todo, y los metes en un colegio católico, pues qué contradicción. ¿A eso te refieres de hacer comunidad educativa con la claro, familia? Congruente, claro, congruente. Lo que congruente. Tú estás buscando que tus hijos adquieran tiene que ser congruente con lo que tú piensas, haces o dices. Pero yo lo que les vengo a ofrecer no es algo que ha surgido de la nada, sino es desde aquello que el hombre empezó a pensar y preguntarse quién es. ¿Quién es como persona? Desde la antigüedad, Platón, Sócrates, que se planteaban a través de preguntas, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? Eso es lo que tiene que buscar un padre y una madre que quieren que su hijo, a través de 6 años, 9, se construya para ser mejor persona. Pero fíjate, es hacia dónde vamos nosotros como familia y hacia dónde queremos que vayan nuestros hijos. Te quiero compartir la participación que tengo. Claro. ¿Sí? Dice, buenas tardes, qué gran tema. Y quiero preguntar, los proyectos de hombres o mujeres, ¿no? O sea, de ser humano, ¿no se forjan en casa? Yo digo, en mi ignorancia, por supuesto que las escuelas son iguales. Eso sí, yo como mami elegí una por sus grandes jardines para que mi hija jugara en sus canchas. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que nos pregunta, sí. Si el... los proyectos del hombre se forjan en casa. ¿Qué pregunta bueno. más interesante? Ciertamente los padres de familia, el mismo niño y los profesores, todos somos responsables de la educación. Ciertamente, primero es en casa. En casa es donde se gesta los valores, donde se gesta ese movimiento inteligente de sus hijos, donde los padres de familia se preocupan por preguntarles, por mostrarles, por no darles respuestas inmediatas, sino por hacer que sus niños encuentren la respuesta a través de su propia experiencia. Claro, ustedes papás son los primeros educadores y nosotros somos un apoyo a ustedes que buscamos coincidir con lo que ustedes buscan. Y el niño es fundamental. Él es el primero que tiene que construirse, el primero que tiene que vivir esa experiencia, tener esas continuas experiencias con el aprendizaje y también con las relaciones humanas. O sea, somos un equipo. Yo siempre les digo a los papás que es como una mesa con 4 patas. Una pata la tiene la familia, otra pata la tiene el mismo niño, otra pata la tienen los profesores educadores y otra pata la tiene su medio ambiente, la cultura, sus circunstancias. Y todos sostenemos el mismo templo. Y todos claro. sostenemos y no estamos revueltos. Cada uno estamos haciendo la función que nos toca de manera responsable con el compromiso que tenemos como educadores. Así es. Ay, bueno, y en esta parte donde tú nos decías, en el proyecto educativo tiene varios objetivos y luego decías que también cómo le van a enseñar, ¿no? ¿Cómo, cuál es la parte didáctica? Claro. Porque cada quien puede, o sea, que dicen, bueno, es una escuela personalizada o es tradicional. Esto, ¿cuál es mejor que claro, cuál? Mira, aquí Pati vuelve a hacer ¿cuál va más acorde? Vuelve a hacer una pregunta muy interesante, porque aquí es donde ya aterriza la escuela, se encarna.
se hace la vida diaria, cotidiana, y es su método. Y ese sí es el plus. Ay, pues de ese método vamos a hablar ahorita de regreso. En el último, nos queda un bloque, ¿qué vamos a hacer? Ay, sí, ya se va a acabar. Rápido, qué rápido. Y te recuerdo que en el siguiente bloque tenemos cumpleañeros. Así es que si tienes a alguien a quien felicitar, pues hazlo saber. Porque yo sí tengo a una persona muy especial para mí. Entonces, vámonos a un corte y regresamos con cumpleañeros y con las conclusiones del programa. Vamos y venimos. Aquí para consentirte, porque hoy es tu cumpleaños, que no se pierda el motivo para que disfrutes de este día, de este año y de esta vida. Sí, que hagas algo buena con ella. Y quiero felicitar con muchísimo cariño a Débora Albores, que la quiero tanto, que es una mujer, bueno, luchona, con una hermosa familia. Un beso para toda la familia. Y ay, qué bonito es cumplir años. Tenemos otro cumpleañero también, César Uriel Montiel, te felicitamos de Seprey. Fíjate bien, tenemos a Vani, Josué Martínez Sepúlveda, Levi Hernández también. Un abrazo muy fuerte para todos, que no se pierda el motivo, hay que disfrutar sanamente, ¿verdad, mi directora? Sí, mi productora, sí. Bueno, y también tenemos santos. ¿De quién crees que es santo el día de hoy? De Lucido, de Nazario, de Peregrino, de Raimundo. Raimundo es más común. ¿Tú conoces algún Raimundo? Felicítalo. Celso y Gerandino. Muchas felicidades a los que el día de hoy es su santo. Bueno, y hablando de eventos, de qué festejar, de, bueno, yo creo que vamos a todo el mes hay que festejar a Radio Mujer también, porque cumple 23 años contigo. Y lo festejamos con un evento de aniversario, el valor de tu familia. Pon atención, para que veas lo que te vas a llevar a casa dentro de ti. Son un ciclo de conferencias para tu crecimiento personal y familiar. La doctora Lisa Soltero, tú ya la conoces, es psicoterapeuta y conductora del programa Dentro de Ti. Nos platicará sobre ¿la vida espera algo de nosotros? ¿Te lo has cuestionado? Pues de eso vamos a aprender con Alicia. Con Claudia Caballero, conductora de Club de Mamás, su conferencia es sobre el valor de saber quién soy. El terapeuta doctor José María Echegaray, él es terapeuta familiar, nos va a enseñar cómo las luchas de poder entre papá y mamá, cómo se dan las repercusiones con los hijos. La doctora Rayo Guzmán, en su conferencia, Cuando mamá lastima. Bueno, y hablando de enriquecerse, también nos vamos a enriquecer el alma con esta música bohemia que estás escuchando de fondo, música romántica de Manuel Ascanio, intérprete de la canción Dos Amores, entre otras más. Así es que te esperamos el sábado 13 de agosto a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara. La entrada es libre, es totalmente gratis. Y además con tu asistencia estarás participando por estancias a la playa en los hoteles Tesoro y habrá muchos regalos más. Tenemos una cita sábado 13 de agosto, 9 de la mañana, Expo Guadalajara, entrada libre. Ay, bueno, pues estamos de fiesta, Adriana. Y hablando de fiesta, claro, este fiestín que es escoger escuela para los hijos, no está fácil, no, ya no las vas a cumplir. Te quiero compartir la participación que tenemos aquí. Dicen, ok, nos pasan el nombre Claudia Berenda Acedo Hurtado, que tiene más de 10 años de experiencia. Ya, Claudia, ya anotó, Adriana, tu teléfono. Luego acá nos comentan, los felicito e informo que tengo dos cumpleaños de mi mamá y mi hijo. Otra vez cumpleañeros, estas mañanitas te las canto yo, ¿te parece bien? Estas son tus mañanitas, ¿puedo cantar, productora? ¿Sí? Ay, ya me di chivié, no es cierto. Te mandamos un fuerte abrazo. Felicitamos a mamá Rufina y a tu hijo Isaac. No nos dice quién felicita, pero es terminación 7782. Muchas felicidades. Les recuerdo que me manden al principio del programa los cumpleañeros, porque luego me los mandan ya que los dije. ¡Qué caray! Bueno, acá tenemos más participación. Nos dice, una pregunta, señoras. ¿Qué opinión tienen de las escuelas dirigidas por gente del Opus?
del que los jovencitos no pierdan el piso o que piensen que son exclusivos. Acabo de cambiarme aquí a Guadalajara y quiero que mis hijos estén integrados con los de este estado, porque me he topado con cierto rechazo por el hecho de venir de otro estado. Ojalá puedan darme una orientación con la que, con lo que les digo y pregunto. Primero que nada, bienvenida a Guadalajara. Te recibimos con un abrazo enorme. Yo llegué a Guadalajara hace, ya decía 21, pero creo que ya son 22 años. Así es que, pues te lo juro que es una ciudad bellísima. Y bueno, en cuanto al colegio, creo que ya lo comentamos, ¿no? Que va a depender mucho de lo que se viva en casa para... Claro. Yo creo que esta pregunta tiene que ser muy personal la respuesta. Sí. Uno debe de buscar la escuela que coincida en lo que yo pienso, en lo que yo quiero, en lo que yo hago. O sea, tiene que existir una comunicación entre los padres de familia y el proyecto educativo que cada escuela ofrece. Y bueno, esto sí es una decisión de ustedes muy personal, claro, para la elección de escuela para sus hijos. Claro, acorde, otra vez, ¿no? Coherencia. Más participación tenemos aquí. Adriana Díaz nos pregunta, ¿por qué las escuelas quitaron la materia de civismo? ¿Por qué nosotros los papás queremos que se comporten bien? ¿Has escuchado cómo se tratan los muchachos? Ay, bueno, tenemos que hacer otro programa. Ay, sí, bueno, es que vuelve a ser una pregunta interesantísima. Sí, porque tú que tienes tantos años, ¿nos puedes decir por qué quitaron civismo? Bueno. ¿Qué pasa ahorita con los maestros? ¿También nos puede decir? Yo creo que aquí sí hay que corregir un poco. La materia de educación cívica no se ha quitado del programa en la Secretaría de Educación Pública. Al contrario, regresó porque se vio que esa falta de conciencia o esa falta de educación hacia los valores cívicos, ciudadanos, universales, se estaba perdiendo. Yo platico un poco la experiencia de lo que pasa en nuestra escuela. No hemos retirado el civismo nunca porque, bueno, son todas esas normas que nos rigen y que nos llevan para poder convivir entre las personas, para poder vivir nuestra libertad y principalmente, pues, el respeto, la solidaridad, la ayuda mutua, la comprensión, el sentido de la justicia social. Tienes toda la razón, el civismo es fundamental, tan importante como las matemáticas, el español, la historia, la geografía. Creo que no se puede decir que una es más, una es menos. Creo que todo lo que el niño aprende en el preescolar y la primaria lo llevan justamente a la pregunta, a poder descubrir la metodología de un colegio. Claro. Para poder decir que el niño, lo principal que tiene que desarrollar, potencializar, es su capacidad de comprender y comprender lo que lee. Sí. Saber qué información recibe, cómo la organiza, si la critica, si la argumenta, si la puede organizar para poderla comunicar a los demás. Pero además... Si nada más la repite como borreguito. Exacto. El chiquillo tiene que aprender también a escribir. Claro. Para poder expresar de manera correcta, congruente, con gramática, con sintaxis, con ortografía, con puntuación. Tienen que aprender porque viven en un mundo de comunicación donde ahorita, para mí, lo principal es que estos niños que van a la escuela se hagan inteligentes, pero se hagan inteligentes de una manera que entiendan lo que se les está enseñando. Oye, Adriana... Ay, ya se nos está yendo el tiempo. Necesitamos tus teléfonos. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Nos puedes volver a repetir? Claro, muchas gracias, Patti. Sí. Estamos a sus órdenes, al servicio de la educación, en el 38-17-55-30. ¿Es el del colegio? Es el del colegio. ¿Me lo repites, por favor? El 38-17-55-30. ¿Tienes inscripciones abiertas? Tengo inscripciones abiertas, okay. Y todo niño que llega al colegio de San José Pilcali es recibido con los brazos abiertos. Ay, pues yo creo que nos faltó porque ya se nos está yendo el programa y aquí tengo más felicitaciones por el programa y otra pregunta que nos da para otro programa, ¿eh? Dice, felicidades y saludos para la invitada. ¿Sería prudente hacer un comentario sobre los libros de texto de primaria?
he escuchado varios comentarios, pero no conozco los libros. Gracias. Pues ya se nos acaba el programa, pero hay que apuntarlo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, es otro tema interesantísimo porque esto se coincide con la reforma educativa universal. Ay, ¿qué te parece si proponemos ese tema? Y en ese programa te damos la información, ¿no? Claro. ¿Puedes decir algo rapidísimo de los libros? Claro. Esto porque nos quedan 30 segundos. 30 segundos. Léelos, tómalos con tus manos, ojéalos y vas a encontrar que son sencillos, claros, precisos, ordenados y conducen al niño a aprender y a aprender haciendo. Ay, entonces vamos bien por el camino. Vamos bien por el camino. Ay, Adriana, me encantó tenerte aquí. Bueno, ya. Y además, fue una coincidencia que elegí la escuela de mis hijos porque te conocí a ti, ¿eh? Y nos reencontramos después de 20 años. Muchas gracias. Al contrario, yo les agradezco mucho este espacio de haberme invitado y si gustan, los espero en el Colegio de San José del Pilcali con los brazos abiertos. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Moni. Gracias, Telma. Gracias, Abraham. Y gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Hasta mañana. Quédate con Alex Sánchez.